Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos desde Radio Natividad, de la mano con Nuestra Señora de los Dolores, ella a la cual le presentamos todas nuestras necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos. A ella la acompañamos en sus dolores, para que ella también nos consuele a todos nosotros, a ustedes que están allí en la audiencia de la 101.7 y de la 95.7. Por eso, oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge nuestras plegarias. Madre amable, concédenos una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros calvarios. Te suplicamos estas gracias de las que tanto necesitamos. Necesitamos de ti, que seas tú, Virgencita, la que interceda ante tu amado Hijo por todas estas gracias, por todas estas intenciones, por todas las penas y por todo lo que nos angustia, pidiéndote por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela y del mundo entero, y por la salud mundial. También por todos los enfermos, por quienes los cuidan y por el personal médico, para que tú pases tu mano sanadora y tú, tu velo protector sobre todos y cada uno de ellos, Virgencita. Te pedimos por las intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, religiosos, seminaristas, diáconos, por la conversión de los pecadores, de todos nosotros, de nuestros pecados, por una vida y una Semana Santa con amor, por la defensa de las familias y la vida, no al aborto y a la eutanasia, por las benditas almas del purgatorio, las más olvidadas y todas las almas que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor. También por todos nosotros que vamos de tu mano, nuestra Reina del Cielo, hacia ese solemne día en que tú estarás junto a nosotros, allí a los pies de la cruz de tu amado Hijo Jesús. Por eso, con mucho amor y gozo en el corazón, iniciemos este quinto día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a venerarla para que sea ella hoy consolada por todos nosotros, y también para que nos consuele a todos nosotros, a ustedes que están allí en audiencia y nosotros aquí en oración. Iniciamos entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberle ofendido. Y propongo finalmente y firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén, amén y amén. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones
y concupiscencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado. Oh, Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, me las concedas. Y a todos ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, que han colocado todas sus intenciones a esa madre hermosa. Quinto día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. María sufre porque los parientes de Jesús no la comprenden. Se acercaba la fiesta judía de las chozas y sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, ve a Judea, para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces. Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto, ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes. Me odia a mí porque atestiguo contra él que sus obras son malas. Suban ustedes para la fiesta. Yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido aún. Amén. Oración del quinto día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que tuviste cuando por la calle de la amargura acompañaste a tu Hijo hasta el Calvario, haz que yo también, que todos nosotros le acompañemos, llevando la cruz que su providencia me ha dado, con humilde paciencia y digna constancia, sufriendo bien todas las molestias que vengan de mis prójimos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve. El dolor le ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, cruz de tanto emigrante, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren, sin saber que. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Cruz de todos los venezolanos, cruz de todos los de Ucrania y los del mundo entero que deseamos la paz y la salud. Ruega por nosotros, Virgen de los Dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores,
Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo, queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar nuestras almas en aflicción y en el combate espiritual que estamos atravesando en todo momento. Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanimen. Madre de los Dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los Dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los Dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida. Amén. Oración a la Virgen de los Dolores. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido porque Él tenía que estar en las cosas del Padre. Pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón, donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía, y danos a todos nosotros que vamos de tu mano la santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí de la mano de nuestra Reina del Cielo en su advocación de la Virgen de los Dolores. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche. Quedan con la Santa Eucaristía. Amén. Bendiciones en esta noche para todos.